Acá EOC News, sus ojos en la calle. Soy Jessica Adams. Hoy es un gran día para la justicia. El acusado por asesinato y tráfico de drogas, Charles Jericho, se va a enfrentar a su sentencia. Un policía de nombre aún desconocido ha sido clave en la detención de Jericho y en la obtención de pruebas para las 17 acusaciones de asesinato, contrabando y tráfico de drogas. Hoy es un gran día. El FBI organiza un desfile para mí en la ciudad. ¿Y bien? ¿Hay trato? Lo hay en todo menos en el precio. Acordamos 20. No me vengas con farfulleos. 25. Ya te iré contando cómo es el tacto de una mujer. Estoy hablando de 30. Todavía te quedan 30 años aquí. Quiero 30 millones. No es algo tan complicado. Bien. Muy bien, señor policía sin nombre. Le han mencionado en las noticias. Enhorabuena. Dejémoslo por hoy, ¿vale? Venga, John, ¿cómo lo ves? Jericho me disparó por la espalda y mató a hombres buenos. Quiero ver cómo acaba esto. Te convendría dejarlo de una vez. Lo acabas de escuchar. Jericho va a caer hoy. Y gracias a ti. Debería alegrarte. Tanner, mira por dónde vas. Si no fueras poli, te detendría. ¿A dónde vas? Al paso elevado de la 13. No es mal lugar. Eres consciente de que cuando la encierren tendrás que buscarte otra obsesión, ¿no? ¿Béisbol o coleccionar sellos? Jones, basta. A ver, dime la última vez que fuiste al cine. O que quedaste con una chica. En serio, Jones, gracias por lo que intentas hacer, pero déjalo estar, ¿vale? Vale, tú sigue con tu rollo de justiciero solitario. Pero cuando Jericho dé con sus huesos en la cárcel, vamos a vivir un poco. Lo pillaste. Pero yo no llevaría a nadie a tu piso, al menos hasta que lo arregles un poco. En serio, parece un campo de batalla. Oh, tío, dame un respiro. Vale, te seguiré la corriente. Sabes, tal vez tengas razón. Nos vamos en directo al helicóptero de KEOC para ver cómo el convoy sale de la ciudad. La policía ha coordinado el trayecto entre la cárcel y los juzgados. Actualizaciones cada 5 minutos en SF Noticias. Tú manténnos justo donde estamos. Vamos a por esa cerveza. La primera ronda es mía. ¡No me fastidies! ¡Oh!
¡Será desgraciado! ¡40, Adam 30! ¡Vamos en ayuda de agentes que reciben disparos desde un helicóptero de la televisión! ¡Furgón 3-0, adelante! ¡Necesitamos salir de aquí ya! ¡Venga, venga! ¡Puedo creer! 40 Adam 30 dirigiéndose al este por Fremont persiguiendo a Jericho. ¡Solicito apoyo! Ay, tendría que haberte escuchado. ¡Yo soy idiota! Discutiremos sobre quién fue más idiota cuando cojamos a ese desgraciado. Hey, manténlo a la vista, Tanner. Ese era el plan. ¡Por ese callejón! ¡Lo veo! ¿Dónde está? ¡Está detrás! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! Control, aquí 40 Adam 30. Necesitamos apoyo urgente. ¡Agárrate! ¡Maldita sea! ¡Hijo de la gran! ¡Fibrilación! ¡Y el desfibrilador! ¡John! ¡No me hagas esto! ¡Carga a 250! ¡Vuelve, John! ¡Vuelve, amigo! ¡Venga! ¡Tanner! 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 ¡Maldita sea! Tío, no sé cómo hemos podido sobrevivir. Le he visto huir. ¿Qué? ¡Ey! Lo primero es llevarte al hospital. Jericho nos lleva ventaja. Tío, ¿estás bien? Sí, perfecto. Sigamos. Con calma, tío. Estás hecho polvo. Que estoy bien. Venga, tenemos que irnos. Tanner, lo hemos perdido. ¿A dónde vas? Sé por dónde ha ido. A todas las unidades en Fillmore. Se necesita escolta para ambulancia. Accidente grave. Por favor, responded. Estamos. Ignóralo.
sea Ricky. Este mío pierde mucha sangre. Pide una escolta policial. ¿Oyes eso? No está encendida. En serio, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Maldito tráfico! ¡Venga ya! ¡Más rápido, Ray! Voy tan rápido como puedo, Ricky. Jones, qué mala pinta tienes. ¡Maldita sea! Se ha ido, tío. ¿Cómo diablos lo ha hecho? Tenemos que... ¡Oh! Hey, ¿qué te pasa? ¡Eh, calma! ¡El tipo de atrás está hecho polvo! ¡Por Dios, Ray! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué narices te paras? ¿Qué es esto? ¿Estoy en la ambulancia? Pues sí, genio. Llevamos un traumatismo craneal y urgencias es por allí. Atento a las calles, Ray. Venga, sigue. ¿Qué? ¿Soy Ray? ¿Soy Ray? Venga, acelera de una vez. ¿Soy Ray? Sí, vale. Te he oído. Dime a dónde vamos. ¿Qué demonios me está pasando? Eres conductor de ambulancia y eso se llama estrés. ¿Otra pregunta tonta? Sí. ¿Cómo he llegado aquí? Haz lo mismo que los últimos 8 años y ya hablaremos sobre pájaros y abejas. Iremos mejor por St. Giles. ¿Por dónde? No vas en serio, ¿verdad? Sí, quiero decir, no. St. Giles, sí, eso es. ¡Qué gracioso eres! ¡Conduce! Conducir, sí que sé. ¡Ten cuidado! Esto no puede ser real. Escucha, Ray. Sé que esto es de locos, pero tienes que concentrarte hasta que salvemos a este tipo, ¿vale? Sigue así, solo quedan 2 manzanas. Sí, sí. Nunca te había visto conducir así. ¡Buen pilotaje, Ray! ¿Pero qué te pasa? ¡Buen trabajo, Ray! Solo te había visto moverte así de rápido en la cola del comedor. Es como si estuvieras poseído. Oh, ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Hazlo otra vez? ¿Hacer qué? O sea, ¿hice eso o...? ¡Eh! ¡Ese es mi coche! ¿Jones? ¡Jones! De esos, diría que el taller ilegal que está a 3 manzanas. ¿Sabes cuál, no? Si Jericó va a aparecer en cualquier lugar, es... ¿Jones? ¿Jones? ¿Qué? Soy yo. He vuelto. ¿Qué? ¿De dónde vuelves? Olvídalo. Estoy bien, seguro. ¿Seguro? Antes nos hemos dado un buen golpe. ¿No deberíamos ir a un médico? Nah, lo que estabas diciendo... Sobre el taller. Aciertas. Es la mejor pista que tenemos. Es la única que tenemos. ¿Te fijaste en ese cartel, Jones? Enfrente del hospital. El que dice, hazlo otra vez. Sí. ¿En serio? Curioso. Nunca lo había visto. ¿Quién le...? Mira, ¿qué te pasa? Sí, casi nos la pegamos antes, pero tenemos a un desgraciado que volver a apresar.
Vale, ahí está el taller, más adelante. Podemos parar al otro lado de la calle. ¿Ves ese cartel? ¿Hazlo, Tanner? Tío, ese cartel lleva ahí años. Esto es demasiado raro. Vale, voy a intentarlo otra vez. ¿Intentar qué? Créeme, ni yo estoy seguro, pero allá va. ¡Wow! Vale, vale, estoy volando. ¿Y cómo? ¡Wow! Me pasa algo, no puedo respirar. Tengo que salir de aquí. Dios, esto es demasiado. Venga, John, concéntrate. Puedo hacerlo, sé que puedo. Bueno, no estoy muerto. Y no soy... yo. Ahora, ¿otra vez? ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! Vale, respira, respira. Calma, no te apures. Venga, pilla otro coche. Vale. Estoy bien. Intentar algo con un pasajero. Hablar con alguien. Vale. Le voy pillando el tranquillo. Nunca antes había parado un taxi así. ¡Pum! ¡Sí! Tranquilo, amigo. Tú conduce el taxi. Claro. Soy el conductor. Deja de parlotear y conduce. Soy el mismo tipo que siempre fui. O sea, el que siempre fue él. En fin. Ah, ese es más mi estilo. Es un coche que dice, he llegado y he venido más rápido que tú. Pero es tan potente, ¿cuándo voy a conducir un monstruo así? No debe preguntarse cuándo voy a conducirlo, sino, chicas, ¿queréis dar una vuelta? Sí, qué maravilla. Demasiado para un novato. Podría meterme en muchos problemas. Sí, señor. No cabe duda. Voy a pisar, ¿vale? Adelante. ¿Deduzco de su exuberante estilo al volante que va a pagar un depósito? Aún me lo sigo pensando. Aún no estoy vendido. ¿Cómo da las curvas? Como si fuera por raíles. Raíles, ¿eh? Yo sé el sitio adecuado.